Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Espérate, ¿llevo muteado todo el episodio? No puede ser que me haya salido todo mal en este episodio, chicos. ¿Me ha salido todo mal en este episodio? No, voy a tener que regrabarlo. Voy a tener que regrabarlo o lo subo así. No te creo, tío. Voy a tener que regrabarlo, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué me sale todo mal? Me sale todo mal. ¿Cuándo se me ha muteado el micrófono? ¿En qué momento? Qué deprimente, tío. Qué deprimente, chicos. Vale, yo lo voy a subir así, lo siento. O sea, es que no me da tiempo a grabar otro. Y lo que hemos hecho, al menos lo habéis visto. Si he estado muteado, lo siento. Lo que habéis visto, pues lo que habéis visto. Ya está. No sé en qué momento se me ha muteado el micro. No sé en qué momento se me ha muteado el micrófono. No tengo ni idea. Espérate, las bengalas, las bengalas. Tengo que cerrarlo. Vale, pues ya está. No sé en qué momento del vídeo se ha muteado el micro. No tengo ni idea, tío. ¿Habrá estado muteado todo el episodio? Bueno, ya lo averiguaré. Yo voy a seguir con lo mío, ¿eh? Yo voy a seguir con lo mío. Después de esta noche chapamos, ¿vale? Y voy a seguir con la pala, como un pro. Claro, y así es... Y así es más humillante todavía tener el micrófono muteado, porque me estáis viendo gesticular, ¿sabes? Bueno, chicos, si sabéis leer labios, es un buen ejercicio para vosotros. Ay, de verdad. Me sale todo mal, tío, en la vida. Soy un puto desgraciado. Soy un putísimo desgraciado. Todo me sale mal. No entiendo. Al empezar el vídeo, lo comprobé. Dije, a ver, micrófono, audio, la barrita moviéndose, audio. De repente, la cámara, para allá. Y dije, bueno, lo arreglo. Miro, el micrófono, muteado. ¿Por qué me pasa todo a mí, tío? ¿Por qué estoy tan puto gafado? Ay, coño. Por hablar. Casi me olvido de esto. Que vengan Banshees, por favor, y no vengan 100 pies. Odio los putos 100 pies. Bueno, pues lo que estaba diciendo, aldea terminada prácticamente, porque teníamos el agujero por el que no podemos entrar, porque falta oxígeno. Gran lago terminado. Nos falta el calvero de setas. Hay que ir a hablar con la doña seta esta. Hay que ir a la cabaña cerca del depósito, no sé dónde está, pero hay que ver cómo se entra. Hay que terminar la radio. Y hay que hablar con los elefantes. Para ver si nos pueden dar un tanque de oxígeno o cómo conseguirlo. Debería traer la luz esa y ponerla aquí fuera o algo. A ver, si me muero no me va a dar mucha complicación. Cuidado, piso mis propias trampas, que ya también. Lo que faltaría ya. ¿En serio? ¿Un chomper? Imbécil.
jungler, no, tío. ¿Por qué me sale un jungler aquí, tío? Gler, ¿sabes? Al lado. Me tomo por culo. Aquí me sale un botoncito para cambiar la acción. Seguramente para coger la chatarra, pero no sé qué botón es. La rueda del ratón no es. Esto tampoco es. Esto tampoco es. ¿Clic derecho? No. No sé cuál es, ¿eh? Barra espaciadora, control, shift, alterno. No sé cuál es. ¿Ves? Cuando pongo sobre el chomper no sale nada, pero si está otro objeto encima sale la flechita, como para interactuar con ese otro objeto que no puedes. Entonces, no sé cuál es. Flechas de dirección tampoco. W, Q, no. ¿La E? Ah, mira, la E. Vale, es la E. Ok. Claro, pues si hay una cosa encima de otra no puedes interactuar bien, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa, tío? Ven, 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 ven. Uy, va, como se expande, ¿no? ¿Cómo se expande eso? Día 35. Vale, el día 35. Vamos a reparar esto. Chatarra, alambres. Por aquí. ¿Y mi linterna? Así, ¿no? Y la carne extraña, pues yo qué sé, me la voy a comer, me suena la polla. Esto lo vamos a vender, todo esto lo vamos a vender. Y ya. Trapos que casi no me quedan. Y... voy a dejar dos cargadas de pistola aquí dentro, ¿eh? El rifle... bueno, el rifle me lo puedo llevar, aunque no lo voy a usar casi nada, ¿eh? Solo si me quedo sin munición o algo. Nah, el rifle es que... yo creo que el rifle de caza no le voy a dar uso nunca, ¿eh? Me da como palo gastar las balas del rifle. Munición, no sé cuánto, tal. ¿Qué puedo poner aquí, en el 4? Me puedo llevar las bengalas. O me puedo llevar un cóctel molotov. Voy a llevar las bengalas. Vale, chavales. Espérate, esto por aquí. Ahora que aprendí cómo cambiar. Vale, siento mucho, la verdad, el fallo este de... primero, la partida, estaba como... el vídeo, ¿sabes? En el OBS estaba desplazado, luego mi micrófono estaba muteado. En fin, han pasado mil cosas, no sé por qué me ha salido todo tan mal en este episodio. Pero creo que ha estado muy guapo, al menos habéis podido ver lo que ha ocurrido, ¿sabes? No me gustaría poder... o sea, no me gustaría regrabarlo y decir, bueno, en el episodio anterior no pude, pero hice esto, esto. No, al menos lo visteis, tío. Hicimos la aldea, hicimos la tormenta esta del lago. Y ha estado guapísimo, ha estado guapísimo. Siento mucho los fallos, pero bueno, siempre me pasa. De vez en cuando hay un vídeo en el que estoy muteado o algo. Siempre me pasa, son cosas de, pues, en grabar, tío. Lo siento, chicos. Aún así, espero que os haya gustado el episodio, ha estado brutal.
Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chaito.